Hello everyone, my name is Federica Landi and welcome to the first edition of the AHEAD conference. So it has been quite the journey. I'm sure that a lot of us here have been involved some way in conference planning, so you know the joy and the pain behind it. I'm still not sure if it was the best or the worst idea ever to organize this with my closest colleagues and friends. Anyway, we survived and we're very excited, and I think we could have not anticipated such a big turnout, and we're very, very glad that the content of the conference has resonated with a lot of the academic community. Our sponsoring institution is IPES, which is a foundation that hosts a lot of national and international students and researchers, and collaborates with many institutions, and it is strictly linked to the Tarragona University of Rovira e Virgili. I'd like to introduce the organizing team very quickly, as you'll get to know us in the next following days. I am myself a biological anthropologist and recently a postdoctoral fellow at IPES. I was investigating growth and development of the human hand with a Marie Curie co-fund. Currently, I'm working actually outside of academia, so this is quite a rapid change, and I'm a grant and fundraising coordinator in the medical sector. So this is my first experience outside of academia, and if anybody wants to chat about that, I'd be happy to, since this conference is also about jobs outside of academia. So aside from myself, the organizers are Dr. Alessio Veneziano. He's a postdoctoral research at Rovira e Virgili investigating primate morphology and biomechanics with the Maria Zambrano grant. We also have Dr. Michele Arleghi. He has recently won the British Academy International Fellowship and is currently doing a postdoctoral project in Cambridge on the covariation of cranium and spine. Is that correct? Yeah. We have Dr. Costantino Buzzi. He's a Marie Curie postdoctoral fellow at IPES, specialized in Neanderthals. And we have Antonietta Del Bove. She's an archaeologist and paleoanthropologist and soon to be doctor at IPES. As part of the organizing team, we also have Professor Carlos Lorenzo. He's a paleoanthropologist at IPES and professor of the Quaternary Master at the University of Rovira e Virgili. And Dr. Marina Lozano. She's a researcher at IPES in paleoanthropology and associate professor at the University of Rovira e Virgili. I want to just say that we have worked really hard to make AHEAD a reality this year. We didn't know how much work it was going to be into this conference, and it really tested, I think, our boundaries in terms of friendships and co-worker environment. We're opening tonight with a keynote speaker from Antonio Rodriguez Hidalgo, who will introduce us to the world of research, but also to its major challenges. The talk will be given in Spanish with English subtitles and will be followed by a drink reception, which is what interests the most of us, I think, tonight. In the next 2 days, we're going to have an amazing array of scientific talks from our early career researchers. But we're also going to have international seminar speakers coming to talk about issues related to academia. So I think this is what motivated AHEAD mostly, which is to talk about what's around academia and what's the work environment in academia. We will be closing in 2 days with a drink reception where we also are going to see the e-poster session. Now, the economic aspect of the conference was made possible thanks to the grant that we obtained by the Van der Grand Foundation, which is a great foundation that supports anthropological projects in general. So we thank them for believing in the project. The Tarragona Ayuntamiento, which is the local government, also gave us a generous donation, which helped us in the organization of the meeting. And last but not least, obviously the IPES and URBEN institutions have contributed very much to the support of this meeting. And we really need to thank the administration team at IPES for just the enormous help that they gave us in everything related to AHEAD. Like, we couldn't have done this without them.
Thanks to all the fundings that we received, we were also able to offer very generous prizes that you will see later on. So we have a poster prize and a podium prize, which are very appealing. And we were also able to fund quite a consistent number of travel grants, so national and international, from a vast array of countries. And this was possible thanks to the Vanner Grant. I also want to take the opportunity to tell you that the conference is mostly paper-free, so you'll see that you don't have the program in your hands, but you can download the QR code downstairs. And that the catering is going to use plastic-free recyclable material. Now, a little bit about the philosophy of AHEAD before we move forward with the speakers. The AHEAD conference was born after many years chatting among peers and among colleagues, during conferences and during workshops around the world, when meeting each other for whatever reason. And I can say that whenever I travel for a conference, I do so mostly to talk to my colleagues and to meet my friends and peers, even if it's just once a year. We talk about life, we talk about work and expectations and frustrations, obstacles and disappointments. My peers and I, over the years, have realized that during conferences, we always ended up attending less and less scientific talks. And not because of lack of interest in the scientific advancements in the field of evolutionary biology and archaeology, but because of the more urgent need to find a space to discuss the issues that exist beyond and around the work needed for these discoveries. A space to discuss the lack of work-life balance, and a space to discuss the lack of our precarious, the lack of a future, and the presence of a precarious future. So we were exchanging opinions and we were discussing who got a job and how got a job. We were passing each other grants applications. We were imagining how to find a job outside of academia. What kind of skills do they want outside of the world? And is it possible to get outside of this world? Which institutions were to avoid? Because, for example, they were not keen on sharing their repositories or their data. Among female colleagues, we were definitely discussing which sort of field works or which professors were to avoid in order to avoid inappropriate behaviors. And this is a reality, very much. We realized that there was no space in almost all the conferences that we attended to discuss our professional world and how this world is changing, or better, how this world is not changing. We could not put, obviously, all the topics that we wanted to discuss in this first edition of AHEAD, but the aims and the intentions, I think, are there, and I'm happy to see that they were well received. And we hope that this is just the first step, together with other virtuous examples that are arising, because they are out there, we're not the only ones. For our academic community to be a place more generous, more sharing, more transparent, more just, and more inclusive. Thank you. Right, okay, thank you. That was very emotional for me. I'd like now to introduce on stage Dr. Nacho García Torres. He's counselor for urban planning and public heritage at the Ayuntamiento of Tarragona. I will say this in Spanish, forgive me. Consejero de Urbanismo, Dominio Público y Patrimonio Cultural. Si quieres subir y decir dos palabras, gracias. Bona tarda, benvingut totes i tots a Tarragona. Para mí, sin duda, un honor poder dar la bienvenida a este congreso en nombre del Ayuntamiento de Tarragona en esta primera edición del congreso AHEAD. Primero de todo, dejadme que salude a los jóvenes investigadores que se nos ha presentado Federica y que fueron parte de la organización, que me consta que han trabajado duro, mano a mano también con el equipo de técnicos municipales del Ayuntamiento de Tarragona para que este congreso salga adelante. Y permiten también
saludar a todos estos jóvenes investigadores que forman parte de este, que participarán de este congreso y que han venido presencialmente a esta maravillosa ciudad de Tarragona. Tarragona es sin duda la ciudad ideal para acoger este congreso, porque nos sitúa en el mundo de la paleontología histórica, pero lo es también porque esta ciudad, no sé si lo saben, es ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Gracias a nuestro extenso y variado patrimonio romano, capital de la provincia de España Tarraconensis en su momento, ciudad de gran esplendor y de las más importantes de todo el imperio, contaba con los grandes edificios públicos de la época: circo, teatro, anfiteatro, recinto de culto y foro provincial, precisamente donde nos encontramos ahora. Esta sala, esta antigua audiencia de Tarragona, formaba parte del recinto del foro provincial de Tarragona. Es evidente, pues, el compromiso del ayuntamiento y de la ciudad con el patrimonio. Pero ese compromiso va más allá de la arqueología romana, lo es también con la arqueología prehistórica, fundamental para explicar nuestro pasado. En los últimos años se ha hecho la descubierta reciente de la sala de los grabados de la Cueva de la Vila, en Alfabrón. La futura apertura del Museo de Yacimientos de la Huella, en La Canonja, entre muchas otras cosas. En ese museo, y pese a estar en otro municipio y con vocación de capital, como somos, de la provincia, el Ayuntamiento de Tarragona ha colaborado económicamente para hacer real ese proyecto en La Huella, en La Canonja. Como institución, es nuestro deber y placer apoyar sin duda la investigación de nuestro territorio, y más cuando este forma parte, y más cuando en este nuevo formato del Congreso se prevé la apertura a la participación al público en general, no solo a los investigadores. El conjunto de investigación de alta especialización y calidad relativo a nuestro origen como humanos es una parte, como decía antes, muy importante de nuestra historia. Saber nuestro pasado, saber de dónde provenimos, resulta fundamental para poder conocer cómo somos y lo que somos a día de hoy. Así que estamos felices de ver cómo se podría romper el esquema rígido de la investigación exclusiva, cerrado en un laboratorio universitario y separado de la ciudadanía. Y este congreso va a jugar un papel fundamental precisamente en eso. Como también quisiera destacar que la mayoría de estos organizadores, como decía antes, son gente joven y que representan una visión de la academia mucho más accesible. Para acabar, y desde la institución que represento y que ha colaborado en la organización de este congreso, quiero confirmar el apoyo al IPES, al Instituto Català de Paleontología Humana y Evolución Social, un centro de excelencia de investigación sobre la evolución humana al que agradecemos profundamente su trabajo. En definitiva, bienvenidos y bienvenidas a Tarragona y buen congreso. Muchas gracias. To welcome on stage Dr. Urbano Lorenzo Sella, Vice Rector for Scientific Policy and Interdisciplinary Project at the University Rovira Virgili, Tarragona, Spain. I'm going to translate this in Spanish. Vice Rector de Política Científica y Proyectos Interdisciplinares. Por favor, gracias. Bona tarda, és un plaer estar aquí com a representant de la Rovira i Virgili acompanyant l'IPES en aquest congrés. Un podria pensar que dues institucions dedicades a la recerca del prestigi de la Rovira i Virgili i de l'IPES en la mateixa ciutat podria arribar a ser contraproduent des del punt de vista que se genera molta competència, però jo no hi estic d'acord. I el meu exemple per dir fins a quin punt no estic d'acord és un tipus de boscos que generen al Japó, que es diu una tècnica que es diu Miyawaki, en la que, si bé la silvicultura tradicional diu que per generar un bosc has de plantar un arbre cada 5 metres, en marcs molt amples, aquesta tècnica el que proposa és tot el contrari. No, en un metre planten 5 arbres junts, tots a tu contra dels altres. I aquesta competència inicial que genera fa que les plantes acaben sent més fortes, generen sinergies entre elles que s'acaben ajudant les plantes a les altres, i en un temps que potser haguéssim calgut 40 anys per fer un bosc tradicional, en aquest cas, amb 10 anys aconseguissin tenir un bosc i els beneficiats, la gent que viu en aquella ciutat. Però de la mateixa manera, el paral·lelisme entre dos centres de recerca de molt de prestigi que viuen junts és la mateixa. Precisament el viure junts sí que es genera conveniències en algun moment, però al mateix temps les sinergies, el saber aprofitar aquestes sinergies és molt important. I el que vam fent, i crec que l'IPES i la URB són precisament un bon exemple de saber trobar aquestes
sinergies i de tal manera que se generin recerca interdisciplinar, especialment en una universitat pluridisciplinar com la Rovira i Virgili, és important per un centre de recerca tenir investigadors de diferents àmbits. Però també és molt important, és molt afavoridor pels investigadors joves que troben que estan, acaben treballant no en un centre o en una universitat, sinó en un centre i una universitat simultàniament, se formen en dues cultures, no necessàriament sempre simètriques, agafen un bagatge molt més enriquidor i la seva carrera professional, sens dubte, tindrà molt més futur. I en aquest sentit trobo que dedicar-li una bona part del Congrés precisament a parlar de la carrera dels professionals de la recerca joves, ara comencem d'avaluar en aquest procés de redefinició de l'avaluació dels investigadors, és molt apropiada. De fet, la lliçó d'avui de la supervivència en l'antiguitat dels humans i la supervivència dels acadèmics, jo trobo que és realment molt interessant, però jo vull pensar que si els humans llavors van sobreviure, els acadèmics també sobreviuen. Per tant, en aquest congrés AHEAD, que aquí no ho posa, però això m'ho ho poso jo, AHEAD the first, no? Perquè serà la primera, estic segur que amb el talent jove que hi ha darrere, amb el motor jove que hi ha darrere d'aquesta organització, estic segur que tindrà continuïtat, a més amb aquest caràcter italià, amb aquesta iniciativa tan italiana, estic segur que serà un projecte de futur. Per tant, us dic un congrés que sigui molt productiu. Moltes gràcies. I would like now to close our welcomes by introducing on stage the IPES Managing Director, Dr. Maria Targa Montserrat, to give us her greetings. La gerente del IPES, Maria Targa Montserrat. So, welcome to all of you to the first Congress of AHEAD in the behalf of IPES. Robert Faller couldn't be today here and just representing the institution on this Congress. Well, one of the disadvantages to be the last one saying hello to the audience of a Congress is you have scarcely nothing to say or to add to everything that was already said. But I think that what it's very important, and I would like to underline, is the fact that this Congress has pushed an idea that young and early career individuals have to have its own Congress, its own opportunity to discuss about the topics that are really worrying them. They are already set about. Federica Landi, for example, has said, what are they talking about when they are meeting different congresses? So this is the opportunity just to focus in what they are worried about and to support that they are doing their own congress. And they are the opportunity to talk, to expand, to explain their fields of activity and to share them with many others. This is really a good spirit of this new AHEAD, and we hope that this is going to follow in the following years. And another thing is to underline is that, well, IPES, as you may know, is a foundation. This foundation has trustees, and the fact that here today in a congress like the one that we are all opening, we are with our main trustees. We are with the university and we are with the city hall. So URB and Ajuntament de Tarragona, together with us, we are working as the trustees in the foundation, all in the same direction, and this is very important because that helps to go to the citizens and to open the research to an area wider than just the research world.
In fact, okay, the spirit of the year ahead, we hope that the two following days you have the opportunity to discuss, to network between you, and to have a loudspeaker to the society. But everything, this idea has to be done through the collaboration of different people and institutions that have been already before these days preparing everything. You have already presented the, then I won't do it, the organization committee. I would like to thank as well Werner Green Foundation and the sponsor Transmitting Science, as well as the city hall, as the financing bodies. And I would like to say as well who are part of the scientific committee that were fighting to get good speeches and good conferences in this head conference. This is Carlota Cepilli, Universitat de Calgary. This is Vanessa Vilalba Moco, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Aitor Buguet Coca, University of Leiden, Ana Brunosa, Dalipes. And we have to thank as well the collaborators at IPES that make that possible. Bernard Santís, Marta Fontanals, Vanessa Alter, Gemma Chacón, Ignasi Bastó. And I'm glad that the administration department that you have mentioned have collaborated very well with you, and I will transmit your thanks to all the whole team that I know that they are expecting to see how the Congress at the end it was. Well, with those words, I'm just hoping a wonderful to your wonderful Congress these two following days. And thank you for coming and putting your confidence to us. Thank you very much. So if you haven't done so and you don't understand Spanish or don't speak Spanish, please scan the QR code and it should send you to an app where you'll be able to see the English subtitles, or you'll be able to hear them if you have headphones. I think that's it for now. I'm going to just give you a minute to scan the QR code if you haven't done so. In the meanwhile, I'm going to welcome Antonietta on stage, because she will be the one introducing our keynote speaker tonight. Thank you, as Antonietta switched to Spanish, Castellano. Me han dado el rol de introducir el doctor Antonio Rodríguez Hidalgo. Y la verdad que me asusta un poco, porque voy a introducir una de las personas a que tengo más aprecio. Antonio Rodríguez de Hidalgo es un investigador, es postdoctoral de la Universidad de Sevilla, pero es muy de casa IPES y de URB. Bueno, no sé si acercarme o alejarme. Voy a hacer un baile. Ya empezamos, estoy ya aquí, arriba, y los problemas. Muy bien. Y Antonio se doctoró en la URB, y bueno, en cuaternario y prehistoria, pero su investigación es sobre la tafonomía, por aquellos que no son de prehistoria, la tafonomía es el estudio de todo aquello que pasa entre el que te mueres y el que te encontramos. Y se ocupa de tafonomía de fauna, de su existencia en el paleolítico, de prehistoria, nos ha acostumbrado a mucha variación de paper, también canibalismo. Ha escrito más de 100 papers y todo de mucho impacto, y es del team de Atapuerca de más de 20 años, el director de excavaciones en Cataluña y fuera. Pero esto se queda en lo normal, casi, yo pienso que no, de los investigadores. Aquí todos sois buenos investigadores. Aquello que
En realidad quiero destacar que Antonio, y que ha sido también la motivación porque hemos decidido de llamar a Antonio, y porque tienes una capacidad divulgativa increíble. Quien sigue su Twitter lo sabe, te enganchas a su hilo como si fuese un podcast. Y está hablando de prehistoria, de cosas que a ti igual no te importa. A mí una vez me enganchó 25 minutos hablando de una falange de un perro. O sea, yo soy antropóloga, a mí si no eres un humano muerto, mi interés no, no. Y aún así, me quedé como que quería empezar de nuevo toda mi carrera para estudiar perros muertos. Y esto es una de las cosas que más nos encanta de Antonio, que es de verdad te enamoras de cualquier cosa que te dice y es como, wow, de la prehistoria que... Quiero decir, es algo difícil si no eres un friki como nosotros. La otra motivación por qué hemos llamado a Antonio es que por una persona que representa la nuestra resistencia en la universidad. A nosotros encanta nuestro trabajo. Queremos ser investigadores, queremos quedarnos en la universidad. Pero ¿qué pasa? Que la academia es hostil un poquito con la falta de financiación, los pocos reconocimientos, estamos ahí todos los días luchando en aquella que es una guerra del hambre, que a veces nos fuerte, nos hace llegar a aquello que son comportamientos tóxicos, situaciones desagradables, una competición mala. Y sí, yo creo que sigues queriendo mucho este trabajo, y sigues portándolo bien, y sigues poniendo la ética laboral encima de todos, para mí eres una persona que se merece de hacer esta keynote. Y es verdad que me ha enseñado mucho Antonio y siempre me dice una cosa, no repites los comportamientos malos que te han hecho a ti en la academia, sigue adelante. Y es verdad que nosotros tenemos un poco este papel, la ED quiere con este congreso un poco destacar, queremos ser lo nuevo, aquello que quieren muchísimo nuestro trabajo, pero quieren portarse de una manera muy ética en este campo. Por esto y por mucho más, voy a introducir la charla de Antonio, que en castellano sería, esto lo voy a leer, Estrategia de subsistencia para sobrevivir en el Paleolítico en la Academia, Subsistence Strategy to Survive in the Paleolithic in the Academia, el doctor Antonio Rodríguez Hidalgo. Básicamente tengo miedo de terminar intentando pasar la diapositiva con el micrófono, ¿de acuerdo? Y que por lo que con las dos manos no sé si me manejaré. Bueno, lo primero que quería hacer es dar las gracias al comité de organización, a la gente que ha organizado este evento, ¿de acuerdo? En especial a la parte italiana y a la parte navarra. Yo creo que se han combinado muy bien, ¿no?, con ese carácter italiano y con esa templanza navarra entre los de una parte y los de la otra, ¿de acuerdo? Les agradezco muchísimo que me hayan invitado a mí. Ahora Antonieta ha explicado un poco por qué me han invitado a mí a dar las charlas. Yo no sabía por qué me habían invitado a las charlas. Pensaba que era básicamente por la primera parte de lo que ha dicho, porque somos amigos, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues somos amigos, pues entre Miquel Arley y Antonieta del BOE me han invitado porque, bueno, hay que invitar a un amigo a estas cosas, ¿no? Hay que enmarronar a un amigo con este tipo de eventos. Pero bueno, ahora que he hecho una presentación en la que he conseguido un poco entender mejor por qué estoy aquí, pues me siento halagado. Así que muchísimas gracias. Quería dar las gracias también a la parte institucional de la Universidad Rovira y Virgili, por supuesto, vicerrector, al Ayuntamiento, Nacho, luego hablaremos de ciudades romanas, a ver cuál es la ciudad romana que tiene mejor patrimonio. Y, por supuesto, a la representación del IPES, en la persona de doña María Targa, a la que también le mando un corazoncito, ¿de acuerdo? Y, bueno, básicamente, ahora que hemos escuchado un poco cuál es la idea principal del congreso,
lo que más agradezco desde parte de la organización es que me han dado lo que más me gusta a mí, lo que mejor me ha servido, la estrategia que mejor me ha servido para desarrollar mi carrera, que es la libertad, ¿de acuerdo? Libertad para preparar la para preparar esta charla, ¿de acuerdo? Para mí es lo fundamental, porque la libertad es lo que me ha permitido desarrollar toda mi investigación, la libertad que me han dado la gente que me ha rodeado, el equipo en el que he conseguido integrarme, la institución o las instituciones en las que he ido trabajando es lo que me ha dado esa, ¿no? esa capacidad, yo creo, de poder desarrollar lo que es la actividad científica, que para mí es una actividad, un tipo de actividad muy creativa, ¿no? Y que necesita de esa, como cualquier actividad creativa, necesita de esa libertad. Y he diseñado la charla un poco de forma heterodoxa. Hablaré muy poco de ciencia, hablaré muy poco de subsistencia en el Pleistoceno, porque para eso están los papers, tanto los papers en revistas especializadas como lo que he intentado hacer de divulgación, explicando mi investigación sobre la tafonomía, también definida por Antonieta, lo que pasa desde que te mueres hasta que te encontramos en el nacimiento, básicamente. Que acabo de ver entrar a mi hijo pequeño y me he despistado. Y he intentado hacer un recorrido por mi carrera investigadora, por mi carrera académica, ¿no? Y sobre todo es una charla que va dedicada a esos investigadores jóvenes, ¿de acuerdo? A esos early career researchers, para los que voy a dar una serie de, no consejos, sino voy a dar una serie de red flag y green flag, ¿no? Sobre cómo lo que yo me he ido encontrando en la academia y lo que tenemos que ver rápidamente identificar como banderas rojas y lo que tenemos que identificar como banderas verdes para seguir adelante, ¿de acuerdo? No sé cuánto, tengo 45 minutos, pero me temo que vamos a estar aquí 2 horas. Una cosa importantísima, como han dicho antes, es que cuando la organización me invitó a dar esta charla, básicamente estábamos en abril y yo sabía que estaría, más o menos me imaginaba que estaría en Sevilla y acepté. Lo que no sabía es que Rosalía también estaría hoy mismo en Sevilla, ¿de acuerdo? Y eso no se lo perdonaría nada. No lo sabía, si no, no hubiera aceptado. Bueno, muchos me conocéis por mi actividad en esta red social decadente, antes conocida como Twitter, ahora conocida como esto, ¿de acuerdo? En franca decadencia. De hecho, si alguien tiene un código para la red social azul, por favor que me lo pase, que nadie me pasa un código para la red social azul, que emigremos, ¿de acuerdo? Pero bueno, muchos me conoceréis por mi actividad. Lo que intento hacer a través de mi cuenta de Twitter básicamente es divulgar o difundir conceptos sobre prehistoria, también quejarme sobre los problemas de la academia, ¿de acuerdo? Pero cuando desde la organización se tuiteó el otro día esto, pues entré, como entramos todos, en, ¿no? en pánico escénico, ¿no? Porque igual que la mayor parte de los investigadores, los early career researchers y la gente que está haciendo una tesis doctoral, yo tengo un enorme síndrome del impostor, lo he tenido siempre. Cuando hice la tesis doctoral soñaba que me faltaban asignaturas para acabar la carrera y no podía presentar la tesis, supongo que a muchos os ha pasado. ¿De acuerdo? Y sigo teniendo ese síndrome del impostor y pánico escénico. No he vomitado antes de subirme al escenario de milagro, ¿de acuerdo? Porque estoy muy nervioso. Pero aparte de estar muy nervioso ahora aquí, ¿de acuerdo? Cuando desde la organización tuitearon que ya estaba la charla a punto y empecé a ver el feedback de su tweet, ¿no? Primero amigos, después más me gusta, gente que conocía menos, ¿de acuerdo? Y al finalmente, gente como el Luis Enrique, repiteando que guay con la charla de Antonio, pues mi nivel de pánico escénico subió hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya me había comprometido y tenía que venir. Así que, para retomando el porqué, por qué me habían invitado a dar esta charla, revisé la página web del Congreso de la GE, y vi si más o menos mis intereses convergían, ¿de acuerdo? Estaba, nos alineábamos, o yo me alineaba con algunas o todas de algunos o todos de los objetivos
y de los principios que se presentan en esta conferencia que me parecen maravillosos. Con el primero quizás no me alineo tan bien, ¿de acuerdo? El primero que me gustaría destacar, este, ¿no? El de juntar, ¿no? El de poner en común a todo el segmento más joven de la academia y yo como representante del segmento más joven de la academia, con esto no me alineo. ¿Por qué no me alineo? Porque esta es una de las cosas que no funciona de la academia, ¿de acuerdo? Un señor con esta barba, con 45 años, cuyo primer paper, primer artículo de primer firmante, firmado como URV, se publicó en el año 2001, hace 22 años, ¿de acuerdo? No debería ser, y esto va un poco para las autoridades, no debería ser un early career researcher, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hace 25 años, una persona con 45 años y más de 20 años de trayectoria comprobable en publicaciones sería catedrático de universidad, ¿de acuerdo? Y hoy en día, ¿qué es lo que soy? Somos el segmento más joven de la academia, ¿de acuerdo? Y eso no puede ser, ¿de acuerdo? Porque llegará un momento en que toda la gente en la universidad, señor vicerrector, será profesor ayudante doctor y no tendremos ningún catedrático de universidad. Y eso no puede suceder. Así que cada uno en su parte que empuje como pueda. Con otras cosas que sí me alineo, pues es con que la ciencia es un esfuerzo colectivo, ¿no? Y que sobre todo que la ciencia, o con lo que más me alineo es que el concepto de la ciencia, o con el concepto de la ciencia como organización, ¿no? Y como una herramienta que tenemos, no solo para explicar el pasado en nuestro caso, ¿de acuerdo? Nuestro pasado particular, sino también para enfrentar los desafíos del futuro, que esto es muy importante, ¿de acuerdo? La cantidad de desafíos que tenemos actualmente para el futuro. Y que la ciencia es colectiva y que la hacemos nosotros, que es lo más importante, que es con lo que quiero que os quedéis como concepto, porque somos una comunidad, ¿de acuerdo? Y me quedo sobre todo, y el desarrollo de las charlas irá muy orientado a esta parte de estos objetivos del Congreso, ¿no? Sobre discutir sobre las carreras, sobre el mentoring, sobre la igualdad y sobre la diversidad, sobre hacer una academia, ¿de acuerdo?, más inclusiva y practicar una mejor ciencia para construir una mejor academia. Porque la academia la formamos nosotros y nosotras, ¿de acuerdo? La academia no es un ente abstracto que se conforma solo. La academia lo conforman las personas. Y el segmento más joven de la investigación, en nuestro caso en paleoantropología, evolución humana, llamarle como queráis, yo le llamo arqueología prehistórica desde la parte que me toca, pero todos los estudios de evolución humana, esa academia la conformarán las personas que ahora son early career researchers, ¿de acuerdo? Y la academia del futuro será como vosotros queráis que sepa. ¿Por qué? Que sea, porque las instituciones las hacen las personas, ¿de acuerdo? Estamos sujetos a las circunstancias, completamente de acuerdo, pero nosotros tomaremos las decisiones sobre cómo será la academia del futuro, porque nosotros somos la gente que hará la academia del futuro, ¿de acuerdo? Desde el punto también de los objetivos de la GER, me gustaría destacar eso de que deberíamos tener una academia más justa, ¿de acuerdo? Y aunque correlación no implique causalidad, aquí tenéis un mapa del nivel de renta de España en el año 2023, con dos colores, uno verde con niveles de renta alto y uno rojo con niveles de renta bajo. Y aquí veis los resultados de las universidades que tienen proyectos de ERC, cómo se reparten entre las universidades de la zona verde y las universidades de la zona roja, ¿de acuerdo? Básicamente he descubierto que hay una ERC en la zona roja, en la Universidad de Castilla-La Mancha, enhorabuena por ahí, por el fondo, una, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una academia más justa, espero que como somos gente formada, somos científicos, entendamos que es que los de la zona roja no están todo el día en el bar y los de la zona verde son muy trabajadores, sino que hay un proceso histórico detrás de esta desigualdad dentro de la península ibérica, dentro de España, dentro del Estado español, pero la hay en el mundo,
¿De acuerdo? Y una academia más justa implica que entendamos que no todos partimos de la misma base. ¿De acuerdo? Que no todos partimos de los mismos principios, de la misma, no salimos de la misma meta. ¿De acuerdo? Hay gente que lo tiene mucho más difícil. Y esto, yo que nací y fui a la universidad en una de estas zonas rojas, concretamente en Extremadura, ¿de acuerdo? Lo noto todavía a día de hoy en las excavaciones de Atapuerca y como profesor de universidad ahora en la Universidad de Sevilla, ¿de acuerdo? Y es que en esa zona roja seguimos teniendo deficiencias en la educación estructural. Y una de las deficiencias estructurales en la educación es el bajo nivel de inglés, ¿de acuerdo? Y el bajo nivel de inglés implica un peor acceso a la ciencia en general, porque la ciencia es en inglés, todos lo saben, ¿de acuerdo? Y eso es una desigualdad. Y hace poco se publicó un artículo en Nature que ahondaba en esa dificultad, no solo con esa parte verde o roja de la península ibérica o de España, sino a nivel general en el mundo, ¿de acuerdo? Hay desigualdades que hacen que la academia sea desigual. No es lo mismo si has ido a la universidad en Cambridge o en Harvard, que si has ido a la universidad de Extremadura, como fui yo, ¿de acuerdo? Lo sabemos todos. Desde el punto de vista de la lengua, del dominio del inglés, hay sitios donde la gente tiene mejor educación en inglés y tiene la posibilidad de irse un año a hacer el high school en no sé dónde, ¿de acuerdo? Incrementando todavía su nivel de inglés y con mejores condiciones para a la hora de entrar en la academia poder desarrollarla con mucha más facilidad, ¿de acuerdo? Evidentemente, muy bien por esa gente, ¿de acuerdo? Pero la academia tiene que tener en general en cuenta esas desigualdades, ¿de acuerdo? Y me alegro de que la organización me haya invitado y que me haya invitado a hablar en castellano, porque hoy en día tenemos la inteligencia mecánica, la inteligencia sintética, la inteligencia programada por la inteligencia natural de los humanos, ¿de acuerdo? Que nos permite hacer una traducción simultánea desde mi charla en inglés, digo, perdón, en castellano, en la que soy bastante más inteligente que en inglés, y probablemente en el futuro permitirá muy pronto que alguien dé la charla en armenio, en wolof o en cualquier otro idioma minoritario, pudiendo expresarse con naturalidad con su lengua materna, ¿de acuerdo? Intentar igualar o deshacernos un poco de esa desigualdad, al menos desde el punto de vista de la lengua. Porque, como os digo, yo nací y me crié en una tierra que es Extremadura y que si no, para los que no conozcáis Extremadura, no habéis conocido Extremadura antiguamente, ¿de acuerdo? Es una tierra que tiene una serie de problemas, de atrasos, que son estructurales, ¿de acuerdo? Hace unos años se comentaba que cuando en el año 85 se concedió el Estatuto de Autonomía de Extremadura, todavía había un 60% de la población analfabeta funcional, ¿de acuerdo? En los años 80. Esta película que viene, que reproduce una novela de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes, trata de, o retrata la Extremadura anterior, la de finales de los años 60 y principios de los años 70, cuando yo era niño ya no veía cosas como estas, o casi no las veía. Recuerdo gente en los pueblos que llamaba a los jefes de sus padres los amos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Y esto genera desigualdad, ¿de acuerdo? Todo esto genera desigualdad a la hora de desarrollar tu carrera académica y de entrar en esos círculos que están a otro tipo de niveles. Para los que no sigan bien la traducción simultánea, o si la traducción, esa inteligencia artificial no está siendo capaz de traducir bien ni castellano ni inglés, que sepáis que no es mi familia, que es la que más la película, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora empieza la charla, era esto, era la introducción. Voy a dividir la charla en cuatro partes. La primera es el inicio de todo, ¿de acuerdo? Y de lo que quiero hablar es de la vocación. Como os digo, no sé si os lo creeréis o no, ¿de acuerdo? Y no sé ni siquiera si es verdad o no, porque uno también genera su propio
recuerdos, ¿no? No sé si es una construcción idealizada que he hecho yo mismo de mi propio pasado, pero yo creo que he estado interesado por la evolución humana, por la evolución en general y por la evolución humana en particular, desde que tenía 2 o 3 años, ¿de acuerdo? O sea, yo recuerdo que siempre he estado interesado por la evolución y en particular por la evolución humana y en particular por los animalitos. Desde siempre, ¿de acuerdo? Además, Nacho, se da la circunstancia, la particularidad, la casualidad de que nací en una ciudad llena de patrimonio, ¿de acuerdo? Emérita Augusta, Mérida, yo nací en Mérida, fue fundada en el siglo I antes de Cristo, en el año 25, por el emperador Octaviano, Octavio Augusto, ¿de acuerdo? El primer emperador, y fue una ciudad muy importante durante 8 siglos. Fue capital de una de las provincias, como sabéis, de una de las provincias en las que se dividió la península ibérica romana, capital de la Lusitania, y esos 8 siglos de importancia de esa ciudad han generado que sea una ciudad patrimonio de la humanidad y que la arqueología esté presente en las conversaciones de la cena de Navidad de los emeritenses. La gente de Mérida en la cena de Navidad habla de patrimonio, habla de arqueología, porque lo tienen presente, porque tienes a los arqueólogos excavando todos los días delante de la puerta de casa, porque te interrumpen el paso de una calle, porque te impiden hacer una piscina en la parte del patio trasero de tu casa. La arqueología está muy presente y eso a mí también me marcó en mi infancia. Pero una de las cosas que más me marcó en mi infancia con respecto a mi carrera posterior fue que en mi casa había algunos libros, había más libros que en casa de mis abuelos. En casa de mis padres había más libros que en casa de mis abuelos, pero había muchos menos libros que en mi casa, ¿de acuerdo? Y me fascinaron particularmente 2 libros. Cuando era muy pequeñín, había una Biblia para niños, que no se parecía mucho a esta, era una Biblia, yo nací en el año 78, una Biblia para niños de los primeros años 60, de aquellas cosas que vendía el círculo de lectores. Y a mí la historia de la creación y el tema del señor este Noé, que se llevaba una pareja de cada bicho dentro de un arca, me pareció una locura, ¿no? O sea, como todo lo que yo veía cuando salía al campo, toda la diversidad que veía en la naturaleza, se había creado en 7 días, incluidos nosotros, y además había habido un momento en que un señor había rescatado una de cada especie, de cada bicho, y lo había metido en un barco y había salvado así esa creación. Para mí eso era increíble, una locura. Me fascinó esa idea, esa historia, ¿no? Pero veía algo raro en esa historia, había algo que no me convencía, ¿de acuerdo? Y rebuscando entre los anaqueles, en las estanterías, entre los libros, encontré, y lo he explicado más veces, lo que para mí ha sido, rebuscando en mi pasado, rebuscando en mi memoria, cuando empecé a interesarme por la evolución humana, pues encontré este libro, ¿de acuerdo? La nueva historia de Adán y Eva, de Günther Hack, que lo he buscado muchas veces y no, tampoco me... A lo mejor me equivoco y estoy diciendo una barbaridad, pero tampoco es que fuese el gran paleantropólogo, ¿de acuerdo? Günther Hack. Bueno, había una versión alemana y también se publicó en distintos idiomas. He visto que se ha publicado en italiano, se publicó en inglés. Bueno, pues este libro contestaba a muchas de las preguntas que yo me estaba haciendo a mí mismo cuando hojeaba esa Biblia para niños, ¿no? Sobre cómo había surgido esa diversidad. Como se dice ahora, ¿de acuerdo? Con la Biblia para niños, tal, pero con la nueva historia de Adán y Eva me explotaba la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Por qué me explotaba la cabeza? Pues porque en ese libro de la nueva historia de Adán y Eva lo que se representaba era todo el conocimiento, el paradigma de la evolución humana de finales de los 70. Lo que se sabía a finales de los 70 sobre la historia de la evolución humana, que ya era mucho. ¿De acuerdo? ¿Y qué aparecía en el libro? Era un libro de estos ilustrados. Yo era un niño, estoy hablando de 3, 4 años, 5 años. No sabía apenas leer, me cansaba de leer. Lo que había era muchas fotos, ¿de acuerdo? Muchísimas fotos. Y había fotos de especies humanas de las que nosotros más o menos proveníamos, con las que estábamos relacionados. Conceptos sobre la evolución. Y había fotos del niño de Tan, de OH5, de OH28, Homo habilis, Australopithecus, el esqueleto de Lucy, ¿de acuerdo? Flipante.
y también había unos paisajes africanos donde se encontraban esos fósiles que, bueno, te transportaban a, ¿no?, al origen de la humanidad. Entre ellos, este paisaje tan reconocido y reconocido de la garganta de Olduvai. Flipante también. Y aparte, aparecían sagas familiares que se habían dedicado durante 50 años padres, madres, madrastras, requete madrastras, hijos, nietos, a buscar esos fósiles, ¿de acuerdo? Con fotos tan conocidas y reconocidas como esta del FL Cacín, esta representación que entra dentro de ese ranking que hice alguna vez de malas representaciones, malas recreaciones de Unidos, ¿de acuerdo? Yo no sé en qué estaban pensando, en Richard Lee, qué estaban pensando al reconstruir esto. O nuestra amiga Mary Leakey, ¿no?, observando un cráneo, probablemente de un Homo habilis, un paranthropus recién sacado de la excavación. Flipante. Y además aparecían jovencitos, Early Career Researchers, ¿de acuerdo?, de los años finales de los años 70, discutiendo encima de la mesa del Museo Nacional de Kenia sobre lo que discutirían esta gente a finales de los años 70. Os podéis imaginar. Discusiones como las que tenemos nosotros en el IPE, en la sala de... en el office, ¿de acuerdo?, intentando solucionar toda la evolución humana con nuestra tesis doctoral. Pues aquí estos señores, ¿de acuerdo?, a este nos suena bastante, lo hemos tenido hace poco aquí en Tarragona, el Team Guay, en un congreso, del que hablaré después, el Richard Leakey, ¿de acuerdo?, el Donald Johansson y el Bernard Gould, con su 20 y mucho, discutiendo sobre la evolución humana. Y siendo los Early Career Researchers que luego conformaron la academia, ¿de acuerdo? ¿Y quién más teníamos? Pues teníamos aquí a estos dos señores con los restos de Lucy encima de la mesa, recién sacados también del horno, ¿de acuerdo? Johansson otra vez y Maurice Taier. Además había una especie, los neandertales, que habían vivido prácticamente pegados a nosotros. Eran nuestros primos cercanos, no nuestros primos lejanos, sino nuestros primos cercanos. Y eso que me parecía flipante. Flipante, que hubiese habido una especie no remota hace millones de años de esos mediosimios que caminaban por Olduvai, sino que había habido gente muy parecida a nosotros, ¿de acuerdo?, hasta hace prácticamente nada. Y que algunos de ellos, esto también salía en el libro de la nueva historia de Adán y Eva, habían vivido en la península ibérica. No en España, pero en la península ibérica, ¿de acuerdo? Y aparte de todas esas fotos, hay, a mí me gusta mucho personalmente, tengo pasión por la ilustración científica, ¿de acuerdo?, por los ilustradores científicos, los que se dedican específicamente a paleoantropología, pero había un montón de láminas a color, a doble página, de Zenek Gurian, uno de los mejores, desde mi punto de vista, de los mejores paleoartistas, que no ha sido alcanzado hasta hace nada por los hermanos Kenny, los holandeses, o por Tom Bjørg Plum, que tienen el mismo rollo. Pensar que estas ilustraciones, por ejemplo aquí de Australopithecus, con la industria osteodontogenética, o esta representación de los neandertales afilando, ¿no?, endureciendo las lanzas al fuego, esto es de los años finales de los 50, principios de los 60, ¿de acuerdo? 40 años antes de que se descubriesen las lanzas de Schrödinger. Recuerdo esta representación de los neandertales, o esta representación de gente del Paleolítico Superior. Fijaros en las caras, ¿de acuerdo? Ahora por el ADN sabemos que la gente del Paleolítico Superior probablemente tenía un aspecto más parecido al de un Kun, ¿de acuerdo?, o a un San, que a un hombre heterosexual blanco, ¿de acuerdo? Y aparte del libro, fui un niño que creció en los años 80. Y en los años 80 chupábamos, veíamos, pasábamos muchas horas delante de la tele. Y en la tele, una televisión en la que solo había dos canales. Y en la tele vimos tres cosas fundamentales de mi generación que nos afectó y no se nos quedaron grabadas en la cabeza. La primera fue una serie francesa, que aquí se conocía como Érase una vez el hombre, que hablaba de la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? La historia
básicamente la historia de la humanidad, con muchos capítulos dedicados a la evolución humana. No sé si los recordaréis, ¿de acuerdo? Historia. Otra de las series que vimos en televisión fue El hombre y la tierra, una serie que solo conocerán los españoles, ¿de acuerdo? Pero que nos hizo a toda una generación amar la naturaleza, amar los animalitos, ¿de acuerdo? Porque nos los presentó por primera vez como parte integrante de esos ecosistemas, y no como se habían visto en nuestro país hasta entonces, que era básicamente como Alemania. Y la otra cosa que vimos, por tanto, historia, naturaleza, y la otra cosa que vimos en la televisión fue Cosmos, de Carl Sagan, ¿de acuerdo? Que fue también algo que nos impresionó mucho, la ciencia con mayúsculas, ¿de acuerdo? La historia, la naturaleza y la ciencia con mayúsculas para generar vocaciones, ¿de acuerdo? Os he contado cómo se generó mi vocación. Y en la academia, en los últimos tiempos, lo vemos mucho en Twitter y lo veo en discusiones, lo veo incluso en artículos científicos que se llegan a publicar en revistas gordas, se está denostando la vocación, ¿no? Porque como tenemos una academia que, entre comillas, maltrata a los jóvenes investigadores, hay mucha gente que está hablando de que la vocación es una trampa, porque esa trampa de la vocación te lleva a aceptar condiciones laborales muy malas, ¿de acuerdo? Te lleva a aceptar condiciones de trabajo de muchísima presión, porque tienes una vocación y porque te han dicho que la vocación es la que te lleva a sufrir, ¿no? Como si fuéramos esclavos de la ciencia. Y se ha denostado la vocación. Pero yo creo que la vocación es muy importante, porque la vocación, como lo digo aquí, la vocación científica es una pasión y un compromiso con la búsqueda de la verdad, ¿de acuerdo? Un compromiso con uno mismo para saciar nuestra curiosidad y nuestra pasión por resolver problemas, la curiosidad científica propia de los humanos, ¿de acuerdo? Y también para contribuir con nuestro pequeño grano de arena al progreso y al bienestar de la humanidad, que esto es uno de los issues que tiene este congreso, ¿de acuerdo? Que la ciencia contribuya a mejorar la sociedad. Por lo tanto, para finalizar este primer capítulo, como banderas verdes, como estudiantes, escuchad la llamada de vuestra vocación. Si tenéis una vocación, seguidla, ¿de acuerdo? Y como académicos, ahora o en el futuro, identificar la vocación y promoverla. Cuando veáis un estudiante que tiene vocación, aprovechadlo, promoverlo, ¿de acuerdo? Porque ahí es donde está la brillantez, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, cuando ves a un estudiante o a una estudiante que ves que tiene vocación, lo tienes que empujar. Es tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Porque esto es una cadena. Como bandera roja, como estudiante, hay que completar la vocación con educación y con formación. Evidentemente, con la vocación, solo con la vocación no llegamos a ningún sitio, ¿de acuerdo? Hay que formarse. Y como académico, hay que avisar, hay que llamar la atención a la gente con vocación, no idealizando ni romantizando la academia. Hay que explicar las cosas como son, es nuestra responsabilidad. Cuando formamos gente, decirle lo que hay. Nosotros tenemos la responsabilidad de crear una nueva academia, pero en las condiciones actuales hay que explicar a la gente las cosas como son, para que la gente pueda tomar decisiones libremente, ¿de acuerdo? Así nos llegamos al segundo acto. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero bueno, haber invitado a otro. Los años 90, ¿de acuerdo? Toda la arqueología es política. Yo hablo de arqueología, pero no podéis pasar a evolución humana, a bioarqueología, llamarle X, ¿de acuerdo? Toda la ciencia es política. Los años 90 llegaron haciendo muchísimo ruido. Un ruido ensordecedor, ¿de acuerdo? No solo a Seattle, sino que también llegaron haciendo muchísimo ruido hasta mi pueblo, a Extremadura, ¿de acuerdo? Durante este momento se desarrolló, sobre todo a partir del año 91, un movimiento cultural, una subcultura que en España la conocimos como punk rock o como hardcore punk, ¿de acuerdo? Y ese movimiento cultural, que básicamente era musical, también estaba imbuido, estaba repleto de política,
¿De acuerdo? Y ahí me crié yo. ¿Qué política? Ideas que ahora están súper de moda en, para hacer una academia más justa, como el feminismo, el antipatriarcado, el antisexismo, el antirracismo, la sociedad desigualitaria, el antifascismo. Todo esto estaba ya en ese movimiento, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, era un movimiento musical con una carga política enorme. Y ese movimiento bebía de una tradición muy ibérica, que es la tradición del anarquismo, el movimiento libertario, el movimiento libertario real, no de lo que se habla ahora como movimiento libertario, ¿de acuerdo? Básicamente de dos organizaciones que en España llegaron a tener 2 millones de afiliados, ¿de acuerdo? Como la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, ¿de acuerdo? No sé si os habéis fijado, pero al entrar en la audiencia, en la primera planta, aquí en este edificio, en la primera planta, habéis dejado a la espalda una pared con unos grafitis, ¿de acuerdo? Y en uno de los grafitis, que se está fechado el 21 de noviembre del año 36, hace la semana que viene era 87 años, pone CNT FAI, ¿de acuerdo? Sirva esto como homenaje para una gente que creyó en un mundo mejor y que acabaron en las cunetas o en el exilio o en la cárcel, ¿de acuerdo? Este movimiento bebía de este otro, ¿de acuerdo? Y ahí es donde yo me crié en esos años 90, rodeado de estos mentores, ¿de acuerdo? Rodeado de esta gente que me enseñó mucho sobre, o lo que pudo, sobre feminismo, sobre antisexismo, sobre antifascismo, sobre una serie de ideas políticas que a mí me llegaron dentro, ¿de acuerdo? Pero ese movimiento no solo se dio en Mérida, no solo se dio en España, sino que fue un movimiento universal en los años 90, ¿de acuerdo? Y vimos, para los que sois de fuera, vimos cómo la gente en los años 90 se movilizó de distintas formas, ¿de acuerdo? Vimos movimientos indígenas en zonas como Chiapas levantarse contra el capitalismo, porque se pensaba, porque pensamos que podíamos hacer un mundo mejor. Y estamos aquí para arrancar una serie de conferencias en las que haremos una academia mejor, y en los 90 pensamos que podíamos hacer un mundo mejor. Al final de los 90, yo estaba ya metido en la universidad y estaba en el año, concretamente en el año 2001, estaba en Italia. Y en el año 2001 en Italia, en Génova, se reunió la cumbre del G8, ¿de acuerdo? Que eran contra los que se movilizaban estos movimientos que se habían gestado durante los años 90. La globalización, pero la globalización solo desde el punto de vista económico, sin tener en cuenta a las personas, ¿de acuerdo? A los pueblos. Y estos señores se reunieron en Génova, fijaros si han cambiado las cosas. Fijaros en este señor, con este otro de aquí. Han cambiado mucho las cosas. Este terminó trabajando para este, en Gazprom. Y en Génova, en esa reunión del G8, los países más poderosos, más Rusia, ¿de acuerdo? Llegamos al pico de esas manifestaciones de lo que se conoció como el movimiento antiglobalización, ¿de acuerdo? Una manifestación enorme que ese señor Cavalieri reprimió de forma brutal. Me acuerdo muy bien porque yo estaba en Italia en ese momento, en el norte de Italia. No estaba en Génova, pero estaba en el norte de Italia. Lo reprimió de forma brutal. Tan brutal que en junio del año 2001, esos 10 años de movimiento político a favor de un mundo más justo, acabaron con un disparo de un carabinieri a la cabeza de este chico, ¿de acuerdo? Carlos Viviano. De repente nos dieron con la mano abierta una hostia de realidad. Y el capitalismo nos dijo, por aquí no, por aquí no se puede ir, porque si vais por aquí, lo que os pasará será esto, ¿de acuerdo? Pero yo creo que en mucha gente, al menos en mí, la semilla de esas ideas políticas ya se había depositado. Por hacer una pequeña parada,
como os digo, a finales de los años 90 y principios de los años 2000, yo ya estaba en la universidad y ya estaba encaminado porque tenía esa vocación hacia los estudios de evolución humana. ¿Cómo eran los estudios de evolución humana en el año 2001? Pues no existía el ADN, no sabíamos la que se nos venía encima con los estudios de ADN, ¿de acuerdo? No nos podíamos ni imaginar que pudiese haber un homínido en una isla que casi nunca había estado conectada al resto de la Tierra y que mediría un metro y tendría 400 centímetros de capacidad cerebral, que había vivido hasta hace 70.000 años. No teníamos, o sea, era una locura pensar que esto del Homo floresiensis pudiera pasar. No estaba dentro del paradigma, no estaba dentro del esquema. Y lo sabéis muy bien, muchos de los que veo aquí en la sala, se acababa de descubrir Homo antecesor, se acababa de publicar Homo antecesor y los fósiles de Manisi, los fósiles de Homo erectus o Homo georgicus, ¿de acuerdo? Pero en la comunidad científica todavía había cierta reticencia a aceptar que en esta, ¿no?, esta Europa periférica, Georgia, la Iberia del este y en España, en la Iberia del oeste, que esta gente pudiese cambiar el paradigma. Esto estaba encima de la mesa, pero todavía la disciplina era reticente. No os quiero contar cómo veíamos a finales de los 90 a los neandertales, ¿de acuerdo? O sea, esto es la representación prácticamente que teníamos de los neandertales. No es la representación clásica de 1919, que es prácticamente es un gorila asomándose detrás de un bloque de piedra, pero todavía pensamos que los neandertales estaban muy atrasados desde un punto de vista evolutivo, desde un punto de vista cognitivo, tecnológico, desde el punto de vista del mundo simbólico, muy atrasados. Teníamos una visión completamente diferente a la que tenemos ahora. Tampoco existía Homo naledi, ni el arte de Homo naledi, como tampoco parece que exista ahora. Aquí no hemos cambiado mucho. Y las narrativas sobre la ciencia estaban dominadas por esta imagen, que es muy anterior, de los años 30. Está un cuadro que está en el Museo de Historia Natural de Nueva York, ¿de acuerdo? Y la narrativa representaba un poco esto, ¿no? En general, en este caso son neandertales, pero nos servía para cualquier especie humana, ¿no? Básicamente había unos hombres de sexo masculino y género masculino que se dedicaban a cazar y a proteger a las hembras, que eran muy pocas y estaban siempre en el fondo de la cueva, con muchísimo miedo, y cuidando de algún niño, porque todo el mundo sabe que en las sociedades de cazadores recolectores no hay niños, ¿no? Hay uno, como mucho. Era nuestra visión. Y desde el punto de vista de la subsistencia, la primera vez que voy a decir la palabra subsistencia en el minuto 45 de la charla, pues básicamente pensábamos que todos los homínidos anteriores a Homo sapiens la estrategia de subsistencia principal de todos los homínidos anteriores a Homo sapiens era el carroñero o la caza super oportunista de lo que me cae en la trampa, ¿de acuerdo? Pero básicamente eran carroñeros y nos daba igual si estábamos hablando de 2,5 millones de años, de 2 millones de años, de australopitecinos, de los primeros representantes del género Homo, o si íbamos un poco más adelante en el tiempo y estábamos hablando de Homo ergaster o de Homo erectus, tanto en África como fuera de África, siempre eran carroñeros marginales, ¿de acuerdo? O al menos se los presentaba como carroñeros muy marginales. Y lo curioso es que si salíamos de África, las primeras ocupaciones, tuviesen la cronología que tuviesen y el tipo de tecnología que tuviesen, siempre los primeros ocupantes de las distintas regiones volvían a ser carroñeros, ¿de acuerdo? O sea, si en África ya eran cazadores hace 1,5 millones de años, las primeras ocupaciones que teníamos en la península ibérica, 1,5 millones de años, eran carroñeros. Y llegábamos al ridículo de que los primeros paleoindios también eran carroñeros. O sea, se llegaba a plantear que una de las estrategias principales de subsistencia de las primeras poblaciones que llegaron a América hace 11.000, 13.000, 15.000 años fuese el carroñero, ¿de acuerdo? O sea, te dedicabas a hacer esta punta Clovis con siles de 25 centímetros, con siles que venías de 1.000 kilómetros para irte a carroñarte los bisontes. Vamos. Un mamón. No parece que tenga mucha lógica, pero era así. Por lo tanto, por terminar el capítulo 2, los otros son más cortos, ¿eh? Como banderas rojas sobre,
sobre que toda la arqueología, todo lo que hacemos como disciplina que estudia el pasado, ¿no? Que intenta interpretar el pasado, hay que tener en cuenta que tenemos una dimensión política y que todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todas las hipótesis que planteamos están imbuidas de política porque somos seres humanos que vivimos dentro de un mundo que se desarrolla, ¿de acuerdo? Y esos acontecimientos que nos han marcado a lo largo de nuestra vida, la formación que tenemos, las ideas políticas, terminan percolando en lo que escribimos, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿de acuerdo? Y también tenemos que tener en cuenta, como segunda red flag, que construimos narrativas y que esas narrativas, todos, los de todas las ideas, las ideologías políticas, construimos narrativas. Y esas narrativas las tenemos que revisar, que leer de forma crítica, estar siempre atentos a cuando nos cuelan una narrativa que tiene detrás ideas políticas, ¿de acuerdo? Y que no están sustentadas en lo científico. Y como bandera verde, como green flag, lo que yo recomendaría es que seáis activistas, ¿de acuerdo? Si queréis cambiar la academia, cambiar las narrativas y aprovechar para, desde el punto de vista de esas narrativas, contar cosas que sabemos que no se han contado. Y que no se han contado porque hemos vivido en sociedades básicamente patriarcales, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Yo creo que mucha gente, reconozco a mucha gente aquí en esta sala, tanto vos jóvenes como no tan jóvenes, que sabemos que tenemos esa responsabilidad y que hemos ido cambiando a lo largo del tiempo cuando hemos sido conscientes de que estábamos ante una narrativa y no ante datos científicos. ¿De acuerdo? Llegamos a estos años 2000 y la tercera etapa para mí, como investigador, dejando atrás esa primera etapa de la vocación y la segunda etapa de esa arqueología política, ¿no? De esas ideas que están dentro de cada uno de nosotros, sería la etapa de la formación y del mentoring. Y para eso he puesto una foto de Atapuerca. Sabía que no tenía que cambiarme el micro de mano. Porque mi formación, básicamente, o fundamentalmente, se ha dado en Atapuerca y en torno al equipo de Atapuerca. Como os dije, yo estudié en la Universidad de Extremadura y voy a contar una anécdota. Cuando estaba estudiando en la Universidad de Extremadura, fui a ver al profesor de prehistoria, Alonso Rodríguez, con el que ahora tengo una buena relación y cariño y nos admiramos mutuamente, y le dije que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa en el laboratorio de arqueología, a limpiar cerámica, a dibujar, a escribir sedimentos, lo que hiciese falta, pero yo lo que quería era ir a trabajar al campo. Y Alonso me dijo, esto es un trabajo para profesionales, no para estudiantes. Las excavaciones son un sitio para profesionales, para arqueólogos, no para estudiantes. Cuando acabe usted la carrera, venga a verme. Bueno, y a mí eso me atravesó el corazón, me partió el corazón, porque yo lo que quería era ir a excavar, tocar materiales, lo que fuese, me da igual, no había visto un fragmento de cerámica, no había visto un trozo de industrialítica, un hueso, nunca en la vida, no lo había tenido en la mano. Lo que quería, aprendíamos los distintos tipos de talalítica con una patata, ¿de acuerdo? Cortando trozos de patata. El otro día lo estuve enseñando yo en la Universidad de Sevilla con la patata, o sea, los recursos que tenemos en la universidad han avanzado un montón. Con una patata. Alonso me dijo que no, y entonces ¿yo qué hice? Pues con esa vocación que tenía, buscarme la vida. ¿Y qué me encontré en la facultad? Y esto es uno de los acontecimientos clave dentro de lo que yo considero mi carrera académica. La casualidad, otra vez. Una casualidad, el libro que estaba en la estantería de mis padres, otra casualidad, haber nacido en Mérida, otra casualidad, encontrarme con los punkis, y la otra casualidad es que me encontré con otro punki en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. Y resulta que este señor había montado un proyecto de investigación prehistórica en Cáceres, el director de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. O sea, no os lo podéis imaginar, para mí, un niño, un chico de pueblo, universidad de provincias, lo que suponía a finales de los 90, principios de los 2000, que los directores de Atapuerca, Azuaga, vamos, luego descubrí que este señor no era Azuaga, venía a montar un proyecto de investigación en la Universidad de Extremadura. Había un cartel y buscaban gente para excavar. Y yo me apunté a excavar y me encontré con este señor, descubrí que se llamaba Eduard Carbonell, descubrí que era de Girona, descubrí que era catedrático ya, creo,
hace tantos años de la Universidad de Prehistoria de la Universidad de Rovira y Virginia, y me encontré con uno de los personajes fundamentales desde el punto de vista de mi carrera científica y una de las personas que más me ha afectado desde el punto de vista no solo científico, sino desde el punto de vista de cómo yo entiendo la arqueología y muchas cosas de la vida, porque para todos los que, todos y todas los que conocéis a Eudald Carbonell, es una persona excepcional desde todos los puntos de vista, es irrepetible, es un tío irrepetible que ha conseguido que montar el equipo de investigación en evolución humana más potente del mundo, el más grande del mundo, el museo de evolución humana más grande del mundo, las instituciones que se dedican al estudio de evolución humana más grande del mundo, no se conformó con uno al montar el CNI, montó otro en Tarragona. O sea, una persona que ha conseguido convencer a todo el mundo de que la evolución humana es importante. Y a mí me convenció el primer día. ¿Y qué hizo? Llevarme a excavar, a picar, a picar, a picar, a picar, y enseñarme un montón de arqueología de campo, muchísima arqueología de campo, que es lo que hemos aprendido, por lo menos el 25% de los que estamos aquí en la sala, con Eudald Carbonell. Y encima me brindó la oportunidad no solo de trabajar en los yacimientos de Cáceres, la Cueva de Santana y la Cueva de Maltravieso, sino que además nos dio la oportunidad de ir a excavar a un tío de Cáceres, a un extremeño de Mérida Cáceres, Mérida Barra Cáceres, a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Aquí contaré otra anécdota. En esta época solicitábamos participar en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca a través de carta de papel. Imaginaros en qué años estábamos. Mandábamos una carta de papel. Y las cartas las recibía en esa época el profesor José Pedro Rodríguez. Y por cuatro veces José Pedro me dijo que no. No está José Pedro hoy aquí, pero sé que se lo van a hacer llegar esto que dice. José, cuatro veces me dijiste que no. Al final conseguí ir por primera vez, pobre Chose. Había muy pocas plazas, los que sabéis cómo es Atapuerca, seguimos teniendo muchos problemas con plazas porque cada día somos más gente, pero cada vez, por suerte, cada vez la gente está más integrada en distintos institutos, en distintas universidades, entonces tenemos pocas plazas que le llamamos externas, y en esa época también había pocas plazas externas, y no me tocó hasta el año, yo creo que 2003, si no recuerdo mal. El año 2003 yo tenía bastante más pelo, tanto por aquí arriba como por aquí abajo, ¿de acuerdo? Y aquí estoy con un fragmento de cráneo de Homo antecesor que salió en esa campaña, flipándolo muy fuerte. Y aparte de Atapuerca, por si no lo sabéis, no solo un complejo de yacimientos de los más importantes para la evolución humana del mundo, sino que además lo importante de Atapuerca es que es una auténtica escuela de arqueología, ¿de acuerdo? Por Atapuerca pasamos más de 200 personas todos los veranos durante un mes y medio, y yo creo que toda la arqueología española de muchas generaciones pasó en su momento por la Cueva del Aragón, y ahora llevan 25 años pasando por la Sierra de Atapuerca. Y en la Sierra de Atapuerca no solo vemos descubrimientos impresionantes, ¿de acuerdo?, sino que además aprendemos y enseñamos cada verano arqueología de campo, ¿de acuerdo? Paleoantropología, zooarqueología, sedimentología, sacar muestras, dataciones, industria lítica, es una auténtica escuela de campo. Y aparte de estar en Atapuerca, en esos años de formación, aproveché y aprovecho para invitaros a moveros. Yo aproveché para moverme, porque en esta época podía moverme. Podía ir a excavar por el simple placer de excavar, a conocer diferentes sitios, a conocer a diferentes personas, a conocer diferentes investigadores, a hacer redes y a ver cómo era el mundo fuera de la Sierra de Atapuerca y fuera de los yacimientos que excavamos en Cáceres. Y me moví bastante y excavé en todos estos sitios durante muchos años, ¿de acuerdo? Y cuando me lié la manta a la cabeza, pues incluso me fui hasta excavar a Demanisi, ¿de acuerdo? Y excavé yacimientos entre 2,5 millones de años y yacimientos de la Guerra Civil, fosas de la Guerra Civil con represaliados de la Guerra Civil, para formarme, que es el consejo que doy, formaros en los libros y formaros en el campo. Pero volviendo un poco a la Sierra de Atapuerca, hubo un momento en que me encargaron hacer una tesis doctoral, llegó el momento, ¿de acuerdo? Y me encargaron de hacer una tesis doctoral sobre este yacimiento pixelado, que es la grandolina, como conocéis todos, y concretamente sobre unos niveles de la grandolina. Y solo os hablaré, por hablar de subsistencia,
y de cambios de paradigma y de cambios de cómo vemos el pasado, que es la manta de huesos de TD10-2, un nivel que está en la grandolina. Una manta de huesos porque realmente tenemos miles de huesos, básicamente de bisonte. En este nivel tenemos en 20 centímetros acumulados más de 60.000 restos que pertenecen a bisontes, más de 9.000 herramientas líticas, más o menos de tipo HLense, un HLense evolucionado, y con unas dataciones de en torno a 400.000 años, que para ponernos un poco en situación es más o menos cuando se acumularon los cadáveres que encontramos en la cima de los huesos. La gente que encontramos en la cima de los huesos, básicamente, esos preneandertales de la cima de los huesos, básicamente serían la gente o gente muy emparentada con esto, que generaron este nivel de la manta de huesos de TD10-2, ¿de acuerdo? Y para estudiar la manta de huesos de TD10-2, mis directores decidieron mandarme a Nueva York, ¿de acuerdo? A estudiar bisontes en el Museo de Historia Natural, a seguirme formando, a ver el mundo, a hacer redes, a conocer gente. Y aquí me hicieron una foto muy serio para ponerla en el currículum, pero en realidad yo estaba así. Estaba muy contento, porque lo que había visto a la gente, a alguna de la gente que había visto en aquel libro de la historia de Adán, la nueva historia de Adán y Eva, trabajaban en el Museo de Historia Natural, o cerca, y pude estrechar la mano y ver una conferencia de Richard Leakey, y pude comer con William Janger, hice redes con gente como Eric Telson, algunos os sonará, y aumenté mi amistad con Sergio Almécija y otra gente que trabajaba por allí que han formado parte de mis redes. Y además, yo que he sido un ávido lector de la obra de Stephen Jay Gould y de Carl Sagan, estaba en el Museo de Historia Natural. No sé si sabéis que hay un artículo en el que Stephen Jay Gould cuenta que para ellos dos, para Carl Sagan y para Stephen Jay Gould, el Museo de Historia Natural, de nuevo, podemos ponerlo más serio, el Museo de Historia Natural fue lo que despertó su vocación. Stephen Jay Gould dice, yo era bajito y miré a los fósiles al suelo, ¿no? Y Carl Sagan, que era alto, miró hacia el cielo. Uno nos dedicamos a la paleontología y el otro se dedicó a mirar las estrellas. Y los dos se vieron muy impresionados, la vocación se la despertó un fósil que hay de Tyrannosaurus rex dentro del museo, que estaba en la entrada del museo en los años 50, ¿de acuerdo? Eso despertó su vocación, una cosa tan simple como un esqueleto de Tyrannosaurus rex. Bueno, yo estaba en el Museo de Historia Natural de Nueva York y la estaba flipando otra vez. Ahí aprendí mucho de bisontes vivos y de bisontes muertos. En América es el mejor sitio para aprender de bisontes, y cuando volví desarrollé una pequeñísima parte de mi carrera en el Museo de Historia Natural de Nueva York, ¿de acuerdo? A base de estancias cortas, pero que me cundieron mucho. Nos pusimos a estudiar ese nivel de huesos de bisonte de TD10 y llegamos a la conclusión, a través de la aplicación de esa técnica de la zooarqueología, que ese conjunto se había formado a través de lo que conocemos como la técnica de la caza comunal de bisonte. ¿De acuerdo? Una práctica que era exactamente igual, copiada a como la habían desarrollado los paleoindios, los indios prehistóricos y los indios históricos en América hasta prácticamente el siglo XVIII. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué implicaba para las poblaciones de la Sierra de Atapuerca hace 400.000 años? Implicaba solidaridad y cohesión social, una redistribución equitativa de los recursos, la transmisión de la cultura y de un saber ancestral, ¿de acuerdo? El saber ancestral de la caza comunal, una división de roles, probablemente asociado al género y a la edad, y la celebración de rituales, que es todo lo que vemos en las sociedades de cazadores-recolectores actuales que practican la caza comunal, un trabajo cooperativo, ¿de acuerdo? Así que lo importante era que hace 400.000 años, durante el Paleolítico Inferior, y esto es lo que cambiaba nuestra visión, los neandertales y los preneandertales no solo cazaban, sino que lo hacían regularmente y con tácticas y técnicas muy desarrolladas y comparables a las que sabemos que habían desarrollado, que habían practicado los humanos anatómicamente modernos.
y pasamos de una construcción que teníamos un poco así, esto no es Esperantolina, sino que es galería, y algunos de los asistentes a la charla sabemos que saben que estamos cambiando mucho nuestra visión, a ver esta otra reconstrucción de los humanos como agente activo, ¿de acuerdo? Un cambio completo, no a través solo de mi investigación, del nivel de TD10-2 de la Grandolina, sino a través de toda la investigación de un montón de gente que durante finales de los 90 y los 2000 ha hecho investigación sobre subsistencia durante el Paleolítico inferior y medio. Hemos cambiado completamente el paradigma. Y ahora sabemos que desde hace, lo sabe también gente que está aquí, que trabaja en Moldubai, que desde hace 1,8 millones de años éramos cazadores activos, ¿de acuerdo? Nosotros descubrimos un poco los primeros Sanfermines en la Sierra de Atapuerca, pues una agregación de gente para correr delante y detrás de los toros y celebrar un festival. Y esto, en este libro de Grieber y Wenrow, y también en algún resumen que ha hecho Marvin Singh, es importante porque tenemos una propia narrativa. Cuando hablamos de narrativa, la gente que nos dedicamos a la prehistoria, a la evolución humana, y es que las sociedades originalmente eran sociedades de pequeña escala, sin propiedad, igualitaria y nómadas, y eran muy libres, ¿no? Eran sociedades igualitarias porque eran pequeñas, porque no tenían propiedad, ¿de acuerdo? Porque había muy poca distribución de roles. Pero el caso de los bisontes de TD10-2 implica un montón de gente, no solo la organización de un montón de gente, no solo para cazar a los bisontes, sino para descuartizarlos, para transportarlos y para comérselos. Y eso cambia un poco la visión que tenemos de los cazadores-recolectores. Hace muy poco, a través del yacimiento del norte de Alemania, otros investigadores han planteado lo mismo con respecto a la caza sistemática de elefantes en Neumann Nord. Probablemente estas poblaciones neandertales, o lo que nos dicen estos yacimientos a través de la investigación de subsistencia, es que quizá no se organizaban en bandas tan pequeñas. Y esto es importante desde el punto de vista de la narrativa, porque contraponemos las sociedades libres, pequeñas, a las sociedades grandes, desiguales. Y si nosotros como sociedades grandes, desiguales, queremos ser libres y queremos ser igualitarios, no podemos, porque tendríamos que ser sociedades pequeñas, móviles y sin propiedad privada, ¿de acuerdo? Y sin excedentes, y sin grandes organizaciones sociales. Y eso parece que no es, quizá no fue tan así, ¿de acuerdo? Como este congreso iba, y voy terminando, de súper investigaciones al límite del conocimiento, pues bueno, yo voy a añadir un par de cosas que estamos haciendo todavía después de mi tesis, ya como postdoctoral, sobre nuevas técnicas aplicadas a los estudios de TD10-2. Y aquí me apoyo en los compañeros, Andión Arteaga, que hace una tesis sobre la industria lítica, la tecnología y el análisis espacial de este nivel. Me está dejando muy sorprendido con su y me alegro un montón con sus resultados, porque está viendo que tenemos muy pocos eventos a través de la cartografía y de los análisis espaciales. Está viendo que tenemos muy pocos eventos, que lo que ocurrió en Grandolina está reflejando muy bien lo que pasó en un momento muy concreto, y eso es muy bueno para interpretar el registro, ¿de acuerdo? Con diferentes tipos de análisis. Y también estamos haciendo un trabajo con Rodrigo, ¿cómo se llama Rodrigo? Guillermo. Estamos haciendo un trabajo con Guille en el que estamos calculando la cantidad de carne que había en esa caza comunal, y nos estamos sorprendiendo mucho porque haciendo modelización estamos viendo que la estrategia de caza es sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Sabemos que con un solo bisonte cubriría la demanda de carne para 60 neandertales, un solo bisonte. Tenemos 60 bisontes muertos en el nivel de TD10-2, y por lo tanto tendríamos carne acumulada para un año, y por tanto cada uno de los eventos que está diseccionando en ese palinsesto Andión podría generar alimento para más de 30 individuos en cada uno de esos eventos, ¿de acuerdo? Y eso nos habla sobre las posibles acumulaciones de excedentes y la cantidad de gente que estaba formando los yacimientos. Y además hemos aplicado con Carlos Tornero y con Natalia Egúe dos técnicas súper científicas de la ciencia de verdad, no de las ciencias sociales, ¿de acuerdo? Que son los isótopos y análisis de proteínas, y hemos
podido añadir información a cómo se comportaban los bisontes. Y sabemos que eran rebaños por la melogenina, una proteína que se deposita en el esmalte dental, en este caso de los bisontes, que los rebaños eran rebaños de hembras con crías, que son paradójicamente los rebaños fáciles de cazar, ¿de acuerdo? Los bisontes se comportan de una manera un poco así, los machos van por un lado, las hembras con las crías van por otro, y sabemos que por composición sexual eran rebaños de hembras con crías, y por los isótopos sabemos que eran súper migratorios. Y ahora tenemos que averiguar si los humanos migraban o no con esos rebaños. Esta investigación me ha dado muchas alegrías, entre ellas un premio de la Universidad de Tübingen y un premio de la ISI, ¿de acuerdo? Que recogí con súper felicidad. Pero lo más importante de esta tercera parte de la formación es que cuando uno se forma y cuando uno elige a qué se va a dedicar, tiene que elegir muy bien en el equipo en el que se integra, porque probablemente sea la segunda, el equipo y el proyecto en el que se integra, porque probablemente sea la segunda decisión más importante que uno toma en su carrera académica. No solo el proyecto y el equipo, sino el centro en el que uno está. También es muy importante elegir el centro, que tener libertad para investigar, ¿de acuerdo? Y sobre todo hay que correr en cuanto que uno ve señales, red flag, de acoso en la academia, ¿de acuerdo? Acoso en las investigaciones y directores de excavación tóxicos, salir corriendo. Pero la decisión más importante que uno tiene que tomar en su carrera académica es elegir o dejar elegirse por buenos mentores, por buenos directores. Y yo en mi caso tuve por un lado a Eudald Carbonell, una de las personas más importantes en mi carrera académica, y por otro lado Eudald Carbonell decidió depositar su confianza en Palmira Saladié, que fue, ha sido mi codirectora, y que me dio la confianza para avanzar en esa investigación, para formarme. Y además Palmira Saladié ha conseguido montar un equipo con el que, en el que trabajamos un montón de gente, y en el que somos capaces de hacer juntos cosas más importantes. Y haremos, creo que haremos cosas más importantes en el futuro. Y me han dejado como directores compartir ese conocimiento, ¿de acuerdo? Palmira fue muy generosa, mi directora de tesis fue muy generosa, y me dejó participar en su investigación sobre la subsistencia y el canibalismo de Homo antecesor, ¿de acuerdo? Para mí, parte de mi currículum está hecho en base y parte de mi conocimiento en base a que me dejasen participar en esta investigación. Y no solo para la sala 10, sino que es que ahora que estamos recuperando nuevos restos fósiles en TD6 de Homo antecesor, tenemos un futuro muy prometedor por delante, ¿de acuerdo? Aquí, un futuro muy prometedor por delante con respecto a descifrar el pasado de estos homínidos que vivieron en la Sierra de Atapuerca hace 900.000 años. Con un equipo excelente que nos dedicamos a excavar, aprender y divertirnos, ¿de acuerdo? Y además, desde ese punto de vista del canibalismo, que me interesa mucho y es una de las patas de mi investigación, pude cumplir también uno de mis sueños con el apoyo del IPES y también de la URB, que es montar este congreso que montamos este año, en el que al final, con ese jovencito Tim White que aparecía en el libro de la nueva historia de Adán y Eva, debatiendo con otros jovencitos en el Museo Nacional de Kenia sobre paleoantropología, pues me encontré con Tim White y pude discutir con él de canibalismo. Para mí, una de las experiencias más maravillosas de mi carrera académica. Por lo tanto, las últimas red flag y las green flag. Escoger bien a vuestro director, a vuestros supervisores y vuestros proyectos. Y correr de mentores tóxicos, porque ni el mejor cráneo de Homo habilis ni la mejor publicación en Nature servirá para más tarde lavar vuestra conciencia y, sobre todo, que tengáis un equilibrio mental sano. Contextos tóxicos, los entornos tóxicos, los laboratorios tóxicos, la gente tóxica te termina desgastando, porque piensas mucho en resolver esos problemas y en lo que te afecta y poco en hacer ciencia, ¿de acuerdo? Es mi consejo para los early career researchers. Tres diapositivas para terminar. El último acto. Postdoctoral researcher, el calvario, ¿de acuerdo? Este es el Cristo del Gran Poder de Sevilla. Estoy súper integrado, ¿me veis? He venido casi de calitano.
Solo llevo 3 meses, ¿eh? Imaginaros cuando lleve más tiempo seré costalero. Para mí, el dentro de la academia, lo decimos muchas veces, la peor parte de la academia viene después de la tesis doctoral. La tesis doctoral da muchos dolores de cabeza, pero para mí lo que realmente me ha llegado a machacar psicológicamente es el periodo postdoctoral. Es muy chungo. Hay gente que tiene mucha suerte, ¿de acuerdo? Pero para mí es el peor periodo. Y es el peor periodo porque al final uno termina trabajando más tiempo para conseguir otro trabajo que para hacer el trabajo que se supone que es para el que te contratan. Y aquí tenéis un poco la carpeta de todos los proyectos postdoctorales y el dolor de cabeza que me producían, ¿de acuerdo? Y la frustración. Y he tenido suerte porque de 36 sitios a los que me he presentado, plazas de universidad, ayudante doctor, becas internacionales, nacionales, he conseguido 5 desde que leí la tesis. Es una buena ratio, yo creo. O sea, que yo he tenido suerte. Y además las 5 han sido en la Universidad Complutense, en el IPES y en la Universidad de Sevilla actualmente. He tenido la suerte de no tenerme que ir a Oklahoma a pasar allí, en medio de la nada, 5 años. ¿De acuerdo? He tenido la suerte de no tener que hacer eso. Y además el periodo postdoctoral es un periodo multitarea y eso te quema aún más porque tienes que hacer 1 millón de cosas. ¿De acuerdo? Y entre ese 1 millón de cosas que hacemos, es una de las que provocan más problemas mentales desde mi punto de vista, que estás constantemente siendo evaluado. Constantemente. Presentas un proyecto, te evalúan. Presentas otro proyecto, te evalúan. Te presentas una beca, te evalúan. Una carta de motivación, un currículum, la presentación de tu vida, de tu trayectoria académica. Absolutamente todo, constantemente evaluado. Y normalmente lo que ocurre es que te castras. Y eso, y los reports que se generan, normalmente son duros y eso te termina minando. Y si además tienes, como decíamos al principio, un poco de síndrome del impostor, te terminas creyendo que tu investigación no vale nada. Y eso no es verdad. Pero aparte de estar siendo constantemente evaluado, cuando uno pasa al periodo postdoctoral, otra de las cosas que hace es evaluar a los demás. Empiezan a requerirte para evaluar de forma muy frecuente. Evaluar paper, evaluar puestos, evaluar becas, evaluar todo tipo de proyectos, todo tipo de cosas. Y cuando te toca estar del otro lado, y es por lo que estamos aquí, para cambiar la academia, lo más importante es lo que dice mi querida María Coto, ¿de acuerdo? Y es que, por favor, sea amable, ¿de acuerdo? Cuando te llega un correo electrónico diciéndote que has recibido una Ramón y Cajal y que te gustaría integrarte en X universidad, por favor, sea amable al contestar, porque estaréis en esa posición en algún momento. Dedicarle un momento. Es el final de la carrera de la gente. Cuando tengáis que evaluar un proyecto, seas amable. Si el proyecto es malo, hay muchas formas de decir que un proyecto es malo. Cuando tengáis que evaluar un paper, seas amable. Pensad, yo tengo una regla. Si lo que voy a escribir en el paper no lo firmaría con mi nombre y apellido presentándome, sin ocultarme detrás de ese anonimato, si no podría, no lo escribas. Escribe solo lo que dirías si tuvieras que presentarte a la fuerza. Queremos hacer una academia más transparente, ¿de acuerdo? Un proceso de evaluación más transparente. Y para eso hay que pensar en ser amable con la gente, ¿de acuerdo? Amable con los demás. Eso no es dejar de ser riguroso, simplemente es ser amable. Y por destacar cosas buenas de la postdoctoral, hay cosas buenas. Me han dejado seguir participando en la investigación de la Sierra de Atapuerca y sigo integrado en la investigación de la Sierra de Atapuerca y espero desarrollar mi futuro investigador en la Sierra de Atapuerca con mis compañeros con los que me he criado, con los que llevo trabajando 20 años. Y aparte de eso, he podido trabajar en otras cosas con otros compañeros que tienen proyectos más pequeños pero muy interesantes que nos han dado muchas alegrías, como este proyecto de la cova foradada, en el que muchos de los que estáis aquí también estáis implicados. Y aparte he dedicado mucho tiempo postdoctoral al tema de la difusión, ya lo decía Antonieta al principio, ¿de acuerdo? Y aparte he podido formar gente. Algunos se han colocado antes que yo, de esa gente que tenía suerte. Yo estaba pidiendo postdoctorales y tenía un estudiante de doctorado
que ya había conseguido una tenure track, ¿de acuerdo? Y ahora estoy formando a otra gente. Hay más gente aquí que no he podido poner la foto. Y además tuve la oportunidad de encontrarme con el castillo que había visto por 4 años en aquel libro maravilloso de La nueva historia de la niebla. Encontrarme con él de frente y verlo de frente. Y poder participar en 2 de mis postdoctorales en las excavaciones de la garganta del Dubai, donde habían estado los Leakey, donde se había encontrado H5, donde se había encontrado Homo habilis, FLK5. Estaba allí. Y lo que más me gustó de estar allí y lo que me llevo de estar allí es haber conocido a estos early career researchers, ¿de acuerdo? A mi querida Lucía Cobo, a mi querido David, a mi querida Julia. Y también conocer a algunos de esos grandes investigadores como Henry Van. Al final, la última de las reglas, la última de la red de las Green Flag es una única simple regla. La academia la vamos a hacer nosotros, así que, por favor, sé amable, ¿de acuerdo? Y me gustaría dedicar toda esta charla, que solo ha durado 45 minutos, aunque os haya parecido que haya durado 2 horas, a los early career researchers con los que llevo conviviendo y trabajando en sus proyectos desde hace muchos años y que siguen chocándose una y otra vez contra la pared, contra el muro del no en las aplicaciones a posiciones que les permitan estabilizarse una vez por todas. Y especialmente se lo quería dedicar a mi amigo Juan Ignacio Morales y a Paola Delano. Muchas gracias. Trying to find good revisers. Oh my God. My heart melted. Okay, now I don't know what to say. No, on top of what you said about trying to find good supervisors, we're not always able to choose our supervisors, but I think we're always able to choose our mentors and the people we look up to. So that's something important. You might not be able to choose exactly who you work with, but you can look around and find always good examples. That's what I want to say. Right now we have drinks and food downstairs waiting for us, so if you want to join us and enjoy the evening, you're welcome. Thank you, and see you tomorrow at 10. Patrimoni mundial per escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estimat mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un dia va ser la capital per Florida i Florida des fama internacional. Per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, net joia universal. Imperial Tàrraco, les seves platges són daurades, pel sol que porta, del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, ets una eterna primavera, fresca i florida, com un moment farcit d'esplors. Del
gran imperio va, que sóc ser la capital per Florida i Florida, que és fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que punta, de bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, tens una eterna primavera, fresca i florida, com un bé farcit de flor. Imperial Tàrraco! Patrimoni mundial, terra escollida, pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional. Mirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades, pel sol que punta, del bon matí des de llevant.